Ya. Chica, te Sí, espero. sí soy. Sí, ya, ya empiezo, ¿sí? Sí, claro. Ya, bien, gracias a ti. Bien, jóvenes, hoy vamos a ver el tema de emprendimiento, ¿ya? Un tema relativamente nuevo, un par de años en el examen, en el prospecto de San Marcos, pero ya han venido muchas preguntas, ¿no? Si contamos cuántas preguntas ha venido, si es nuevo, aproximadamente ha venido ya 10 preguntas en esa emisión. O sea, no ha dejado de venir. Ahora, ¿por qué San Marcos le pone emprendimiento al prospecto de examen de San Marcos? Porque si nosotros vemos la economía peruana, vamos a ver que la economía peruana en su mayoría es informal, ¿no? Y también ha habido economía informal. Se dice que la informalidad en el Perú abarca aproximadamente un 80% de la economía. O sea, casi todo lo que vemos y tocamos y percibimos es informalidad en el Perú y solamente el 20% es formal. Con respecto a cuánto contribuye como riqueza a la informalidad, o sea, cuánto contribuye al PBI, a la creación de bienes y servicios, se dice que el 80% de la economía informal contribuye solamente con un 20%. Y la diferencia, el 80% del PBI lo hace la formalidad. Profesor, ¿y por qué tanta informalidad hay en el país? Por la misma estructura económica, ¿no? La falta de empleos formales, la migración. Las altas tasas impositivas, la propia burocracia, pero lo que no se toca, y eso ha sido fuente de estudio del Banco Mundial, es que la exclusión, ¿no? La exclusión es una de las causas más importantes porque el país es informal. ¿Qué es la exclusión? La exclusión es aquella marginalidad o aquella discriminación que se le hace a la ciudadanía, en este caso a un grupo de personas que no tienen acceso a la justicia, a los derechos humanos, acceso a infraestructuras como educación, una escuela pública o rural, una posta médica, una carretera que una su chacrita con el mercado. Entonces, ese tipo de personas que viven en un estado de discriminación, acceso al agua potable, electricidad, no logra terminar un estudio primario, secundario. Entonces, ya está condenado a vivir en la informalidad, a ser mano de obra barata. Pues, ¿y quién no le gusta, a qué micro, pequeño empresario no le gusta tener ese tipo de personas? ¿Para qué? Para pagarle menos salario. Profesor, una solución es incrementar el salario mínimo. No es una solución porque incrementar salarios mínimos legales, hoy están 930 a más de 1.000 soles, no beneficia a ese tipo de personas porque ellos están en la informalidad. Y recuerde que la informalidad está al margen de la ley. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con el emprendimiento? Mucho, porque muchas personas que no logran encontrar un empleo informal, pues ellos se van a autoemplear. ¿Cómo? Generando su propio empleo. Comerciantes ambulantes, ¿no? Esos son informales, pero también son emprendedores. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy es el emprendimiento. Vamos a ver qué es el emprendimiento. Bueno, bien, definición. Hay dos rostros conocidos, ¿no? Aquilino Flores, joven huancavelicano, llegó desde niño de Huancavelica a Lima y ha hecho un emporio, ¿no? Un imperio de su empresa. Y Renzo Costa, ¿no? Una joven de Barrios Altos que quiso estudiar psicología, ¿no? Pero más le ganó las carteras y las casacas. Bien, ¿qué es emprendimiento? Se conoce como a la actitud y aptitud de estar un paso más adelante que los demás. O sea, emprendimiento viene de la palabra emprender, viene de un vocablo francés que dice que es el que da el primer paso. ¿Primer paso hacia qué?
hacia iniciar un proyecto, un negocio, ¿no? Una empresa. Pero es que él ha percibido una oportunidad, ¿no? Los emprendedores que dan el primer paso, ellos tienen un olfato ¿para qué? Para identificar oportunidades. Y esas oportunidades de mercado la van a responder con ideas creativas, con nuevas ideas. Esos son los emprendedores. O sea, hay escuelas de emprendedores, ¿no? Hay escuelas, en Europa hay escuelas de emprendedores. Pero esos emprendedores natos tienen ese olfato para los negocios, ¿no? Falta aquí algo, falta acá algo. Entonces ya encontraron una idea de negocio y se atreven a hacerlo. ¿Ya? Bien. La palabra emprendimiento proviene de la palabra pionero francés, eso ya es en general, ¿sí? Ahora, para Schumpeter, su economista muy reconocido en los años 1900, ubica el emprendimiento, ¿ya? Gracias al emprendimiento se innova, porque gracias a la innovación, al cambio, se va a obtener ganancias. Entonces, él habla de los ciclos económicos e dice, ¿no? Las economías entran en expansión, en crecimiento económico, cuando hay una innovación, cuando hay un emprendimiento del empresario, ¿no? Y vuelve a caer la economía y vuelve a levantarse la economía. Los ciclos económicos Schumpeter y demuestra, ¿no? El ferrocarril hizo que el sistema capitalista crezca. La aparición del automóvil hizo que el sistema capitalista crezca. La aparición de los electrodomésticos hizo que la economía capitalista crezca. O sea, cada vez que hay un emprendimiento o una innovación por los emprendedores, en este caso los empresarios, la economía se va a expandir. Una teoría de Schumpeter. Bien, ahora, ¿cuáles son las clases de emprendimiento? Hay dos clases, las que les estaba comentando. La primera, emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por necesidad se va a hacer cuando la persona está pasando por una situación adversa. Por ejemplo, un desempleo como la que estamos viendo hoy, ¿no? Demasiada carga, demasiada deuda con el sistema financiero, demasiada carga familiar, de pronto soy papá soltero con 10 hijos, el sueldo de maestro no me alcanza, tengo que reunir otros ingresos, buscármela y comienzo a emprender, ¿no? Bien, enfermedades, ¿no? Y esas cosas. Ahora, profesor, este emprendimiento por necesidad, ¿qué requiere? Muchos libros dicen, no, si tú eres un empleado, un emprendedor por necesidad, es un salto al vacío. No sabes si la piscina está llena o sin agua o medio llena. O sea, no hay un plan de negocios. No hay un plan de negocios. No hay un estudio de mercado. No hay una estimación de la demanda. No hay una identificación de clientes potenciales. Simplemente el emprendimiento por necesidad lo hacemos porque vamos a autoemplearnos y vamos a conseguir ingresos extras o ingresos que habíamos dejado de percibir. ¿Ya? Por eso hay una discusión, ¿no? ¿El peruano es emprendedor o recursero? Esa es una discusión que se hace en las canales de televisión, en los periódicos, ¿no? O sea, ¿el peruano es recursero? O sea, un par de días, dos días, tres días, se recursea para poder solventar su gasto, la canasta familiar, o realmente es emprendedor, ¿no? Ya. Ahora, la intención del emprendedor es generar ingresos rápidos. Eso es, ¿no? Cuando yo estoy en situación precaria, ¿no? En situación adversa, necesito ingresos rápidos. Ya. Ahora, ¿cuándo es un emprendimiento por oportunidad? Los emprendimientos por oportunidad normalmente nacen de una identificación de oportunidades de mercado. Profesor, ¿cómo yo identifico una oportunidad de mercado? En Europa hay escuelas de emprendimiento. En Europa, en Perú, hay cursos de creatividad, de innovación, de emprendimiento. Pero lo clásico, clásico para ver
que cuando hay una oportunidad de mercado es, y haces la pregunta, ¿no? Lo que es igual a lo que debe ser. Vuelvo a repetir. Si lo que es igual a lo que debe ser, pues ahí no hay oportunidad en el mercado. Pero si lo que es no es igual a lo que debe ser, ahí hay una oportunidad de mercado. Como profesor, por ejemplo, ¿no? Si alguien va a comer un pollito a la brasa, va a un restaurante, a una pollería, se sienta, hace su pedido, está mirando a la azafata si llega o no, no llega, de pronto llegan los carameleros, ¿no? A venderte el caramelo, llega el que toca la quena, la guitarra, el televisor alto volumen, te sientes un poco ya insatisfecho, incómodo, el local estaba rotado. ¿No? Y esas cosas, entonces dicen, lo que es realmente lo que debe ser, el servicio que yo estoy percibiendo no me agrada, entonces por ahí debe haber un emprendimiento, ¿no? Entonces, por ahí ya debe haber personas que le gustan la privacidad, la tranquilidad, no le gusta un televisor prendido cuando está almorzando, cenando, no le gusta que lleguen los ambulantes a incomodarlo y esas cosas. Es por eso que un grupo de pollerías percibió esa oportunidad, ¿no? Se creó el paro de chicos, ¿no? Se prohíbe el comercio ambulatorio cerca de su pollería cuando es abierto, ¿no? En cambio, en Norquis, a menos ya una persona percibe Norquis, ¿no? Volumen fuerte, bulla, estridente. Entonces, oportunidades de mercado. ¿Está bien? En una oportunidad de mercado significa en un emprendimiento por oportunidad. Se identifica la oportunidad de mercado y se va a hacer todos los estudios correspondientes a ver a nivel macroeconómico y microeconómico. Si es un emprendimiento muy importante, entonces habríamos que ver el estudio macroeconómico, ¿no? ¿Cómo va el crecimiento de la economía? ¿No? ¿Cómo van los precios? ¿Cómo van los salarios? ¿El empleo? ¿Cómo va la estabilidad jurídica? ¿No? ¿La estabilidad política? Y el emprendimiento y el estudio microeconómico consiste en ver la industria. O sea, si yo quiero incursionar en el rubro zapatos, pues tengo que estudiar a la competencia existente, ¿no? ¿Cuántas empresas líderes hay en el mercado? ¿Qué productos se está vendiendo? ¿Cuál es la preferencia del consumidor? ¿Qué tallas se venden más? ¿Qué modelos se venden más? ¿A qué precios? Y esas cosas. O sea, en un emprendimiento por oportunidad se va a estudiar al mercado y al potencial del mercado. O sea, ¿hasta cuánto podemos vender? Lógicamente que eso va a requerir el famoso estudio de mercado, ¿no? Bien, ahora, el emprendimiento por oportunidad tiene un método, el método de estudio del mercado, pero no es para autoemplearse, sino que para generar empleo. Son emprendimientos más interesantes, ¿no? Que van a aparecer cuando hay crecimiento económico, cuando la economía está en crecimiento, ¿no? Cuando crezca la producción, hay mayor inversión, hay mayores trabajadores que encuentran empleo, se incrementan los salarios y es un emprendimiento por oportunidad, ¿no? En cambio, los emprendimientos por necesidad es al revés, más se originan cuando hay una recesión, cuando el PBI está cayendo, cuando entramos en una crisis económica. Por ejemplo, la coyuntura política, la que estamos viviendo, sumado a al COVID-19, entonces vamos a ver que la economía se va a recuperar, pero lentamente, entonces los emprendimientos por necesidad están aumentando. Hoy, pues, ustedes pueden ver el centro de Lima abarrotado de ambulantes. Hay más ambulantes que el 2019, ¿no? Porque hemos perdido muchos el empleo. Entonces, la única forma de solventar nuestros ingresos es a través del emprendimiento por necesidad. Pero ojo, de todos esos nuevos ambulantes que están en el centro de Lima, pocos, no todos, pocos, contados con los dedos, van a lograr, ¿no?, ser un negocio emprendedor muy rentable. O sea, vamos a encontrar la señora que vende su papa rellena.
pero lo vende de tal manera, de tal sabor, de tal presentación, que va a ser agradable por los consumidores. Y los consumidores se pasan la voz. O en tal esquina, a tal hora, hay una señora que vende una papa rellena, pero divina, y todos comienzan a ir. Entonces la señora comienza a vender, y por ahí alguien le da la idea del negocio, dice, no, ya no seas ambulante, alquila un localcito, ¿no? Y ahí comienza a crearse un guarique, ¿no? Y si tienen idea de expandir el negocio, hasta una franquicia puede ser. Hay muchos emprendimientos por necesidad que se han convertido en un emprendimiento por oportunidad. ¿Ya? Bien, continuamos. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Buenos días con todos. A ver, preguntas, preguntas. Todo correcto. Entonces ya sabemos que es un estudio de mercado, sabemos que es un emprendimiento por necesidad, cuando es por oportunidad. Ya, muy bien, continuamos entonces. Bien, ahora, ¿cuáles son las características del emprendedor? Debe ser creativo, dice, ¿no? E innovador. Entonces aquí hay una diferencia radical. Aparte que el emprendedor debe ser persistente, ¿no? O sea, para él, si él emprende un negocio y no le va bien, el emprendedor dice, no, no he fracasado, he aprendido. Para él no existe el fracaso, sino el aprendizaje. La siguiente oportunidad de negocio o el siguiente emprendimiento lo hago mejor, porque ya aprendí la lección. Es disciplinado, ¿no? Es motivador, líder, por ejemplo, ¿no? Un líder sirve y no se sirve. Un líder, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Hemos conseguido incrementar las ventas en la empresa. Un emprendedor. Muy bien, quiero felicitar a cada uno de los vendedores, ¿no? El logro ha sido de ustedes. Es un líder, ¿no? Pero el siguiente año las ventas se cayeron. Muy bien. Y él asume el no. Las ventas se caen porque yo tengo una mala decisión. No ha sido culpa de ustedes. Ha sido mi decisión. Eso es emprendedor, ¿no? Te halaga en el éxito públicamente, pero si cometes un error, te corrige privado. En privado. Es un líder. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia entre un creatividad e innovación? Ya, mira, la creatividad es un proceso mental. Cuando tenemos oportunidades de mercado, hay que responder a esa oportunidad mediante un emprendimiento. Pero el emprendimiento, ¿en qué consiste? En responder a una oportunidad de mercado, pero de distinta manera. No lo tradicional, no como fuera del molde. ¿No? Entonces, ahí viene el pensamiento. ¿Cómo yo voy a satisfacer al cliente? ¿No? De manera distinta a la competencia, porque yo he identificado una oportunidad de mercado aquí. El cliente no está contento con el producto o servicio que está recibiendo. Te comienzas a pensar, a pensar, a pensar, a pensar de esta forma, de este tamaño, de este color, de este sabor, de esta presentación. Eso es la creatividad. Ahora, ya está el foquito en tu cerebro, ya tienes la idea. Ahora viene la innovación. La innovación es el aterrizaje de la idea, es la concretización de la idea, es la puesta en marcha, en ejercicio de esa idea. ¿No? Es algo ya palpable, es algo ya concreto. En cambio, la creatividad es algo abstracto. La creatividad es la idea, la lluvia de ideas que tiene el emprendedor, y la creatividad es la concretización de la idea. Esa es la diferencia entre creatividad e innovación. Entonces, por aquí yo lo voy a dejar, ¿no? La diferencia entre innovación y creatividad. Mira, poder pensar en ideas y hacerlas realidad es creatividad. Mientras ejecutar esas nuevas creativas en la práctica es innovación. O sea, la diferencia entre innovación y creatividad es que la innovación es la lluvia de ideas, algo abstracto, ¿no? Pero la innovación ya es lo concreto. ¿Ya?
La creatividad es un proceso mental, mientras que la innovación es un proceso productivo, porque tiene sentido, ¿no? O sea, yo ya sé identificar cómo voy a vender el pollo, ¿no? Es más, algunos creativos dibujan, ¿no? Tienen esa habilidad para el arte, para el diseño. Muy bien. Y otra cosa es el cocinarlo, o sea, el producirlo. Pero si dicen, no, la creatividad es un proceso mental, mientras la innovación es un proceso productivo. No hay manera de medir la creatividad, pero sí de la innovación. No se requiere de inversión monetaria en la creatividad. No mucho, porque tú puedes estar pensando, ¿no? Sin embargo, la innovación te va a costar, porque hay que invertir, ¿no? Hay que gastar materiales. Bien, continuamos. Bien. Entonces, vamos a ver a la clase innovación, ¿ya? Miren, si uno ve los comerciantes en el centro de Lima, aprende muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ahora está abundando la venta de mascarillas. Esas KN95, que no son de la marca 3M, pero las está vendiendo a 50 céntimos, a 60 céntimos cada uno. 40 céntimos cada uno, lo que antes se podía costar fueron 18 soles, 15 soles. El precio ha bajado porque ya la demanda ha bajado. Pero no se quedan en mascarillas nada más, ¿eh? Por ejemplo, he visto que se están vendiendo rociadores, pero unos rociadores medio extraños porque son de 2 litros, ¿no? Y puedes llenar alcohol, agua oxigenada, mezclas con agua. Y bombeas con un mango y sale como el agua pulverizada. ¿Y eso dónde es? ¿Dónde es ese taller en San Juan de Lurigancho? O sea, identificado el problema, ¿no? Oportunidad, alguien faltó un rociador para la casa, me imagino, o la entrada de una tienda comercial. Entonces, ahí está, oportunidad de negocio, innovación, creatividad. Alguien pensó y luego se puso en marcha. Innovación, ¿no? Bien, clase de innovación. Tenemos 4 clases de innovación, ¿ya? Bien, pero ¿qué es innovación? Ajá, muy bien, innovación es, pues, es poner en marcha lo que habíamos pensado, ¿no? Esa lluvia de ideas ya lo vamos a producir. Bien, innovación en el producto. Ahí está, innovación en el producto. Consiste en ofrecer al mercado un producto nuevo o mejorado. Puede referirse a variaciones en los materiales, variaciones en el diseño o nuevas funciones del producto. Entonces, profesor, esta teoría está bonita. La imagen vale por 1000 palabras. Leche Laibe sin lactosa, leche Laibe para niños y leche Laibe para crecimiento, creo que es así, ¿no? Bien, ¿cuándo es innovación del producto? Cuando yo voy a usar el producto. ¿Se entiende? Yo voy a usar, yo voy a ponerme en la piel, yo voy a tomarlo. Es innovación del producto. ¿Ya? Ejemplo de innovación del producto, las lavavajillas. Yo lavo los platos con una pasta cremosa, pero ya salió líquidos. Esa es innovación en el producto. ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, la leche, ¿no? Hay leche deslactosada. Innovación en el producto. Profe, ¿por qué hay leche deslactosada? Porque muchos, miles, millones de personas consumidoras en el Perú no tienen tolerancia a la lactosa. Entonces, allá hay una demanda insatisfecha. Hay una oportunidad de mercado. Entonces, ¿qué han hecho las empresas que producen leche? Deslactosar la leche. Y esa es innovación en el producto. ¿Por qué en el producto? Porque la leche se va a tomar, el producto se va a usar. Innovación en el producto. Bien, ¿se entendió? Bien, innovación en el proceso. Pues yo recuerdo cuando Gloria sacó la leche deslactosada, sacó una propaganda
decía, ¿no? Gracias a la incorporación de nueva tecnología, ¿no? Proveniente de Alemania, Australia, ¿no? Y la investigación de nuestros científicos, algo así decía, ¿no? Hemos logrado deslactosar la leche sin que pierda sus nutrientes para ustedes consumidores. O sea, ¿cuándo marcamos en el examen de nutrición innovación en el proceso? En el proceso productivo, en la combinación de los factores productivos para conseguir ese producto nuevo. Nuevas máquinas, nueva organización de los recursos humanos, ¿no? Nuevas tecnologías, nueva implementación de métodos en el proceso productivo, eso es innovación en el proceso productivo. Por ejemplo, yo tengo un estudio jurídico, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de innovación en el proceso. Entonces, o tengo, ya, miren, tengo este, a ver, vamos a hacer un ejemplo rapidísimo, ¿ya? Tengo una notaría. Ustedes van a mi notaría, ¿sabes lo que es una notaría, no? Tú certificas documentos originales con copia. Entonces, es fiel copia de un original firmado en el notario público. Normalmente cuando uno va, hace esas cosas, lleva su título, por ejemplo, un título profesional, su hoja, su fotocopia, lo deja ahí, el DNI, regresa mañana. Regresa en la tarde. Y eso toma tiempo, el dinero, el tiempo es costoso. Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese proceso productivo de una notaría? A ver, ¿alguien tiene ideas? ¿Por qué se demora, profesor? Porque veían cerros y cerros, es más, hacen cola en las notarías. Es una profesión bien rentable. ¿Cómo podríamos mejorar ese proceso? A ver. Ah, profesor, es que el notario tiene que firmar y ahí se demora. Pues está sentado firmando, verificando si es original y falso. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa innovación en el proceso? El sello de agua también es... El sello que pone el notario también se demora, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no? Es una máquina especial y se demora a sellar. No es como el sello normal que ustedes conocen. Ponen. No, el otro es... Hay que aplastar la máquina y se demora, ¿no? Entonces, innovación en el proceso. Imagino que importar un sello mucho más veloz puede ser, más moderno. ¿Qué más? A ver... A veces el notario se demora comparando las firmas, ¿no? Tiene su lupaza el notario, ¿no? A las firmas acá. A ver, profesor, ¿sabes qué? Un escáner. Un escáner que te ayude a ver si es que las firmas son verdaderas. Y eso lo hace más rápido. Ajá. Implementar tecnología. Innovación en el proceso. Así como Leche Gloria importó tecnología alemana y australiana para deslactosar la leche. Innovación en el proceso. ¿Se entendió? Bien, vamos a continuar. Innovación en la organización. Cuando se habla de innovación en la organización, se está hablando en el cambio y mejoramiento de los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en la notaría es lento porque el ambiente es cerrado, ¿no? Porque hace calor, ¿no? Porque de pronto hay una baja productividad de los empleados, los salarios son bajos, ¿no? Trabajan de mala gana, atienden mal al cliente, y así hacen cola todavía porque no hay otros notarios cerca, ¿no? Entonces vamos a cambiar este tipo de forma de organizar, ¿no? Pronto cambiamos el ambiente, pintamos las paredes de un color más vivo, más llamativo, aire acondicionado, motivamos con bonos de productividad a los trabajadores, ¿no? Una capacitación que una sonrisa vale más que 1000 palabras, un gracias, hasta luego, regrese pronto, hace sentir mejor al cliente y esas cosas. Eso se llama innovación en la organización, ¿no? El que está verificando, el que recibe las fotocopias, sentado en una silla de plástico marca Rey, está todo el día sentado y duele la columna,
No, duele el popó. Entonces, vamos a ponerle sillones ejecutivos, donde se sientan más cómodos. Y eso repercute en la atención al cliente y de pronto en el beneficio de la organización. Entonces, esa es innovación en la organización, ¿no? Si yo soy el notario, ¿no? Cada empleado tiene voz y voto. O sea, si yo quiero cambiar el color de la pared, los reúno y digo, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el color de la pared. A ver, propuestas. Vamos a comprar impresoras nuevas. Propuestas, ustedes que manejan todos los días la impresora, ¿qué marca te ha resultado mejor, más eficiente, más cómoda? ¿Se traba menos papel? Y esas cosas, ¿no? Escuchar a los empleados, porque ellos lidian día a día con el problema de la empresa. Innovación en la organización. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? Por eso vine al examen de San Marcos, en el examen de pre, digo, ¿no? Un grupo de estudiantes sanmarquinos, becarios, van a Google a hacer a ver, a observar el proceso productivo de la empresa y por ahí escuchan que ha cambiado la política, dice, ¿no? Antes, al quien se le escuchaba más era al ingeniero, al jefe de área, pero Google dice que no, ¿no? Google escucha desde el técnico obrero hasta el ingeniero. Todos tienen voz y voto por igual. Lo mismo pasa, por ejemplo, y hace años atrás con Toyota. Dicen que Toyota, a comparación de una empresa automotriz de Estados Unidos, estoy hablando de los años 50, 60, el hijo de Toyota, porque el fundador es de los años 30, el hijo de Toyota, que estudió en Estados Unidos y luego trajo cómo fabricar autos en Toyota, en Japón, implementó esta política, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando he estado en Estados Unidos, porque estudié en Estados Unidos y se metía en las fábricas automotrices de Estados Unidos, este Toyota, este hijo, ¿no? Me he dado cuenta que cuando el obrero tiene un problema, el problema lo hace saber a su supervisor de área. El supervisor de área lo hace saber al jefe de área. El jefe a la gerencia de producción, la gerencia de producción a la gerencia general al directorio y el directorio quizás o no al dueño de la empresa. Y él se pregunta, ¿no? ¿Quién sabe más de los problemas para ensamblar y fabricar vehículos? ¿La gerencia o el obrero? Lógicamente que es el obrero, porque el obrero está día y noche ensamblando vehículos. Llega a Japón y dice, no, la forma de organización de Toyota va a ser lo siguiente, que entre el dueño, mi padre, y el obrero, existe un intermediario nada más. ¿Quién? El gerente de producción. O sea, el obrero podía hablar con el gerente de producción y, si es posible, con el dueño de Toyota. ¿Para qué? Para mejorar los procesos productivos, para que el auto sea cada vez mejor de calidad. Y por los 60 saca Toyota la línea Corolla. Ustedes van a ver todavía que hay Corolla, Toyota Corolla. Es el vehículo más vendido del mundo, Toyota Corolla. ¿Ya? ¿Qué hizo? Innovación en la organización. Bien, ahora vamos aquí. Innovación en el marketing. Cuando se habla de innovación en el marketing, se hace referencia a cambios sustantivos, mejoramientos de empaques, presentación, publicidad, canal de distribución, ¿no? Color de la etiqueta, ¿no? Del producto, de la presentación, mas no del contenido, porque el contenido lo vamos a tomar. Si el contenido cambia, es innovación del producto. Si la presentación cambia, si la envoltura cambia, es innovación en el marketing. Si la publicidad cambia, innovación en el marketing. Si los canales de distribución cambian, innovación en el marketing. Le explico mejor, ¿ya? Observemos la figura. Una cerveza con una chapa medio rara que no vemos todavía en el Perú. Muy bien, simplemente empujas y abriste la cerveza. Buenazo, muy bien. Pero pregunto, ¿la chapa la vamos a comer? No. ¿Qué vamos a tomarlo? El líquido. Pero el líquido es igual que una botella clásica. Ahí no hay innovación en el producto, sino innovación en el marketing.
en la presentación. El Tetra Pak, el Abre Fácil, ¿no? Que encontramos en las botellas, en las conservas, en la leche evaporada. Eso es innovación en el marketing. Pero si compramos dos tarros de leche, una con lactosa y otra sin lactosa, ahí vamos a usar la leche, vamos a tomar la leche. Innovación en el producto. ¿Han entendido? Por ejemplo, ¿no? Yo abro mi pizzería, ¿ya? Mi pizzería. Entonces, el sabor es idéntico todos los años. Ahí no hay innovación en el producto. Pero como yo quiero ganar más clientes y por confinamiento no se puede salir, entonces compro 5 bicicletas, ¿no? Contrato 5 chicos y hago el delivery. El producto es el mismo. ¿Qué estoy haciendo? Cambiando el canal de distribución. Ahora hago el delivery. Innovación en el marketing. ¿Ya? El, claro. Cuando tú cambias etiquetas, cambias envolturas, innovación en el marketing. Cuando cambias canales de distribución, innovación en el marketing. ¿Se entendió? A ver, yo soy una empresa consolidada. Por ejemplo, soy una empresa de las más grandes en Wilson que vende partes de computadoras y computadoras también ensambladas. Llega la pandemia, Wilson se cierra y de pronto la gente necesita teletrabajo, Zoom para sus estudios y no hay. Entonces yo puedo hacer innovación en el marketing. Porque yo no voy a cambiar la tarjeta gráfica, yo no voy a cambiar el procesador, eso, es más, eso viene de afuera ya. Pero ¿cómo puedo hacer una innovación para atender esa demanda potencial que no está siendo satisfecha? Muy bien, a un convenio institucional con Rappi. ¿No? Muy bien, dice, ¿no? Hago mi página web bonita, donde está la cotización de las computadoras, tú das en clic, comprar, pones tu tarjeta Visa, comprado, y en menos de 2 horas está en tu casa. Innovación en el marketing. No el producto, la máquina siendo máquina, pero la forma de entregar, a eso se llama canal de distribución, lo hace innovación en el marketing. ¿Se entendió? Entonces yo voy a hacer preguntas, tú me dices, ¿y por qué se confunde eso? ¿Ah? ¿Producto o marketing? ¿Ya? Innovación en el producto o marketing. A ver, despertamos tarde, tenemos que entrar a clase, vamos al baño, desayunamos, nos duchamos y vamos a lavarnos los dientes. ¿Ya? Bien, como estamos apurados, esa tapita hay que desenroscar y luego apretar y ya, a lavarnos los dientes, ¿no? Muy bien. Pregunto, ¿a alguien se le ha ocurrido una idea? Pues, ¿no? Alguien dijo, no, los alumnos se despiertan tarde y eso de tapar la tapita cuando uno está apurado, al final la tapita se pierde y la pasta se seca. Y por ahí dijo alguien, no, muy bien, que la tapita no sea enroscable, sino abrir y cerrar. ¿Han visto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipo de innovación es eso? ¿En el marketing o en el producto? Cambiar la tapita de las pastas dentales. En el marketing. ¿Por qué? Porque se está cambiando la envoltura. Muy bien. ¿Pero qué pasaría si por ahí un biólogo descubre que el mejor blanqueador que existe de dientes y natural, que no es dañino, es el Tocos? Y hace pasta dental de Tocos. Y tiene 100% de resultados. ¿Qué innovación sería? ¿Del producto o del marketing? Del producto. ¿Se entendió? Ya, pues ya entendieron, ¿no? Ya sabían también. Ya, entonces, todo producto tiene con su envoltura. Y la envoltura debe estar en función al producto. ¿Está bien? Si yo voy a vender algo caro, la envoltura también tiene que ser algo cara. Si yo voy a vender algo barato, pues la envoltura tiene que ser sencilla. A veces, muchas veces nos hemos dado contra el piso, ¿no? Que hemos, la envoltura es tan hermosa, pero el producto, creo que la envoltura es más bonita que el producto, ¿no? Que da mucha expectativa al consumidor y el consumidor se siente defraudado, estafado. Ya no te vuelve a comprar. ¿No?
Entonces, ¿quién estudia eso? Los marqueteros. Hay una carrera ya. En mis épocas no era carrera, era un ciclo de cuatro, era un curso de 3 ciclos. Marketing 1, 2 y estudio de mercado. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver ciclo de vida de un producto, ¿ya? Miren, ¿qué es el ciclo de vida de un producto? Es muy sencillo. El producto lanzamos al mercado y ese producto puede ser de buena acogida o mala acogida. Y las ventas podrían subir si tiene buena pegada en el consumidor. O simplemente lanzamos el producto, el consumidor prueba, o hay una mala estrategia de publicidad, de marketing, ¿no? Y nadie lo conoce, y caballero nomás, como no hay ventas, lo retiramos. ¿Ya? Entonces, hay muchos productos que nosotros no lo conocemos, porque solamente se quedó en la primera etapa del ciclo del producto. Pero, ¿qué es el ciclo del producto? Es muy sencillo. El ciclo del producto es la variación de las ventas, la variación de las ventas en el tiempo. Así es sencillo. La variación de las ventas en el tiempo. Entonces vamos a tener 4 ciclos marcados. ¿Cuál es uno? El primero es la introducción. La interrogante, porque, ojo, que estos iconos son de Harvard, ¿no? Harvard introduce esta estrategia de negocios, ¿no? La interrogante, ¿por qué? Porque no sabemos en la introducción si el producto va a tener acogida o no. El crecimiento, la estrella. Ah, las ventas crecen. La madurez, la vaca, ¿no? ¿Por qué le ponen vaca? De las vacas gordas, la época de donde se gana más, muchísimo. Las ganancias de la empresa es enorme. La rentabilidad es fuerte, ¿no? Y el declive es el perro. Es el perro. Entonces tenemos, ¿no? Introducción, crecimiento, madurez y declive. Vuelvo a repetir. Introducción, crecimiento, madurez y declive. Entonces, en el siguiente PPT vamos a ver las características de cada uno de ellos y vamos a poner ejemplos. ¿Qué productos se han quedado en introducción? Ustedes me van a ayudar porque los jóvenes son los grandes consumidores. Yo me doy cuenta con mi hijita. A veces estamos viendo la tele, ¿no? Y ve la publicidad y ve un producto nuevo. Papá, ¿eso me compras? Esos son los niños. Son los niños que se atreven a probar cosas nuevas. Ya, hija, te voy a comprar. Y muchas veces hemos salido a buscar el producto porque no había, ¿no? ¿Le ha agradado a veces? No le ha agradado a veces, ¿no? Entonces, la introducción. Luego vamos a hacer crecimiento ejemplos, vacas ejemplos y declive ejemplos. Bien, pero quiero saber sus preguntas. A ver, ¿algunas preguntas por aquí? Ninguna. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Bien, se entendía que es un ciclo de vida un producto, ¿no? La variación porcentual, llamémoslo así, o la variación de las ventas en el tiempo. Se inicia desde la introducción o lanzamiento y lo retiramos en declive. Entonces vamos por aquí. Etapa de introducción. Miren, es el momento en que el producto se introduce en el mercado. A ver, tú eres un empresario, quieres lanzar tu producto. Muy bien, ¿qué tienes que hacer? Fuertes inversiones en publicidad. Lógicamente, si tú eres dueño de Samsung, pues hay ferias internacionales de tecnología, ahí muestras tu celular más reciente, ¿no? Un procesador altísimo, muy altísima, cámaras. Todos los beneficios de tu producto. Bien, pero para eso se invierte en fuerte publicidad. Bien, el volumen de ventas es casi nulo o cero. ¿Por qué, profesor? Porque recién el producto se está lanzando. O sea, la gente recién va a conocerlo y va, algunos arriesgados, van a comprarlo. Los costos son muy, muy altos. Claro, claro que sí, porque la publicidad es alta. Y los beneficios son bajos. ¿Por qué? Porque las ventas son bajas. ¿Bien? O sea, en la introducción hay mucha inversión en publicidad, pero el retorno de esa inversión todavía no lo percibimos. ¿Por qué? Porque las ventas recién se están levantando.
En esta etapa es muy importante invertir en promocionar el producto. Ya, sencillo, ¿está bien? Muy bien. Profesor, si la introducción es un fracaso, pues el producto se retira ahí. O el producto se hace un rediseño para volver a cambiarlo. Pero profesor, ¿por qué la introducción sería un fracaso? Porque el producto no cumplió con las expectativas del consumidor. ¿Y por qué no, profesor? Porque no había un adecuado estudio de mercado. ¿Ya? Para eso se hace estudio de mercado. Para eso se estudia el consumidor, sus preferencias, el precio, el canal de distribución, la publicidad, esas cosas. ¿Vale? Bien. Continuamos. Ahí está, miren. Si estamos hablando de las ferias tecnológicas de Texas, de Asia, donde todas las marcas de tecnológicas hacen su presentación de celulares, equipos de sonido, televisores, etc. Bien, etapa de crecimiento. En esta etapa, que es estrella, ¿no? Es aquella etapa donde se va a incrementar poco a poco el nivel de ventas. El producto es aceptado, ¿no? El cliente muestra un interés, lo compra y lo recomienda. No hay mejor publicidad, dicen los marqueteros, que la recomendación de alguien cercano. ¿Ya? Como el nivel de venta se incrementa, el beneficio comienza a crecer. O sea, ya hay un retorno de la inversión. Como ya está pasando meses produciendo lo mismo, ya los trabajadores se sienten más a gusto, saben cómo hacerlo, ¿no? Pero no todo es bonito en crecimiento, ¿sabes por qué no? Porque ya te llega la competencia. Ya te llega la competencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La innovación. Por ustedes, ¿no? Samsung saca un nuevo celular, el S9, ¿no? Pero ahí nomás pegadito, iPhone. O al revés, iPhone saca y Samsung al toque pegadito. Y Huawei también pegadito. Entonces sacan el Plus, el S, ¿no? Y tantas cosas. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? ¿Sí? Es crecimiento. Ahora, profesor, ¿hasta dónde puede crecer? Hasta llegar al potencial del mercado. Profe, ¿qué es el potencial de mercado? Recuerden ustedes, ¿no? Cuando se hace estudio de mercado, se estudia el potencial de mercado. O sea, ¿hasta cuánto puede crecer el nivel de ventas? Y eso depende del ingreso de los consumidores, de la población, de la competencia, y etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a la etapa de madurez. ¿Qué es la madurez? Aquella etapa donde las ventas se ralentizan. O sea, el crecimiento de las ventas ahora se hace más lento, profesor. Si antes mensualmente las ventas crecían en 2%, 5%, 10%, 20%, cuando ya estamos encontrando la madurez, las ventas crecen. ¿Pero crecen en cuánto? 18, 10, 2, 1, 0,5, 0,2. Esa es la madurez. ¿Es fea la madurez? No. ¿Por qué no? Porque estás en la cumbre ya. En el máximo nivel de ventas, el producto es súper conocido, ¿no? Está posicionado en el mercado. El cliente reconoce tu marca, el diseño. Y los beneficios son altísimos. El problema es que, si en madurez no cambiamos el espíritu del producto, como promociones, innovaciones, mejores de empaque, de presentación, canal de distribución, pues pronto nos viene el declive. Entonces, hay muchas empresas en el mundo que están en madurez. Ejemplo, profe, Coca-Cola. Coca-Cola, jóvenes, tiene más de 100 años en el mercado y 100 años de liderazgo de gaseosas negras en todo el mundo. ¿Qué ha hecho Coca-Cola para mantenerse en el top 10 de las ventas de gaseosas a nivel mundial?
solamente en el Perú era ganada por Inca-Kola. Inca-Kola en el Perú le ganaba en ventas. Y después, en cualquier parte del mundo, Coca-Cola era líder a nivel de venta. Ya, y eso viene de los años 30, 40, porque fue descubierta Coca-Cola, fue hecha antes de 1900. Era un jarabe para el estómago. Entonces, hay muchas empresas maduras, sí, pero ¿cómo logran la madurez? Coca-Cola, miren el envase de botella, miren su logotipo de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2020 va cambiando. La forma de las botellas va cambiando. La publicidad va cambiando. Su eslogan va cambiando. Destapa Coca-Cola, destapa felicidad. Esa es la última, ¿no? O sea, lo que quiere Coca-Cola es que tú quieres que seas feliz. Pero para ser feliz, tiene que ser con Coca-Cola. ¿No? Nada es igual sin Coca-Cola. O Inca Kola también tiene en su publicidad, ¿no? Toda comida familiar, necesario es su Inca Kola. O sea, en la madurez se llega al posicionamiento de la marca. ¿Qué es posicionamiento? Una estrategia comercial de marqueteros, que consiste en que si yo quiero ser feliz, yo tengo que tener ese producto. Perdón. Posicionamiento significa la introducción de la marca en el cerebro del consumidor. Sea, si ese producto ya está bien posicionado, el nivel de ventas va a ser bien difícil que se caiga. Pero para eso tenemos que hacer innovaciones, rediseños, estrategias comerciales, cambiar los canales de distribución en el producto. Coca-Cola, por ejemplo, es un ejemplo muy claro sobre madurez. Siempre está auspiciando los mundiales, siempre está auspiciando las olimpiadas. ¿Y eso para qué? Para mantenerse en madurez. ¿Qué producto está en madurez en el Perú? Cemento Sol, 60 años de liderazgo en ventas en cementos, ¿no? La leche Gloria, tienen el 91% del mercado lácteo en el Perú, ¿no? Madurez. ¿Está bien? Y declive, ajá, miren, los cassettes. El cassette de tu papá, quizás, o del abuelo. Ah, profe, el declive, ¿no? Es cuando el producto, por cambios en la tecnología, por cambios en los gustos, en la aceptación del público, ese producto ya no se va a vender. Caballero nomás, está en declive. Ahora, si hemos visto ciclos del producto, hay productos que sus ciclos son más largos y hay productos que sus ciclos de vida son más cortos. Normalmente, en los productos tecnológicos, como los celulares, el ciclo de vida es mucho más corto. Es mucho más corto, ¿no? Cada 6 meses aparece un nuevo modelo celular, mucho más potente, mejor resolución en la cámara, y eso hace que se acorte el ciclo de vida de un producto. ¿Ya? A ver, ahora díganme ustedes, ¿qué producto que se ha lanzado al mercado no llegó a crecimiento? Simplemente fue una introducción. Yo les digo, ¿no? Inca Kola sacó su chicha morada. Muy bien. ¿Se quedó en qué cosa? En introducción. Otro ejemplo, a ver. Otro ejemplo que el producto se haya quedado en declive, perdón, en introducción. Galletas dulces y saladas, ¿se acuerdan del nombre? El Ice Pollo a la Brasa llegó a pegar. Todavía ahí, ¿no? Sí, he comprado la semana pasada eso, me hicieron comprar. Los helados Lamborghini, ¿no? Se quedó introducción, no fue aceptado por el público, muy cremoso, y el Perón dice que le gustaba masticar, los helados no le gusta chupar, entonces, como no hubo estudio de mercado, no obtuvo pegada, ¿no? Creo también los Xbox, Hugo, los yogures. Lo que tiene. Ha crecido. Ya. ¿Qué producto no tuvo pegada de videojuegos? Sí, por ahí leí un producto. Yo no juego, no, 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 no.
se colgaban mucho, se recalentaban. Entonces, hay productos que se quedan en producción, crecimiento, por decir, ¿no? Bien, el disco compacto, ¿dónde está? El Wii U, ahí está, ¿no? Por ejemplo, los discos compactos están en declive. Si es que ya se puede llamar, de repente ya no hay, ¿no? ¿Ya? Bien, continuamos, ¿ah? ¿Eh? Continuamos. Bien. Lo que viene es la emisión, ¿no? Toda institución tiene que hacer un estudio, un análisis situacional. O sea, ¿cómo se está encontrando la institución? Para eso se hace el famoso árbol de problemas. El árbol de problemas, llamado también de causas y efectos. Es un análisis situacional, o sea, identificar el problema principal, que es el tronco, pero ese problema principal tiene causas, que vendrían a ser las raíces. Y ese problema principal tiene efectos, que vendrían a ser las ramas o las hojas. Entonces, este análisis situacional se tiene que revertir con el árbol de objetivos, ¿ya? Entonces, hay dos árboles, el de problemas y de objetivos, de causas y efectos y de medios o acciones y metas, o medios o fines, le conocen, ¿ya? Entonces, imaginemos, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor, ¿ya? Aunque la pregunta de esa emisión ha sido sencilla, pero vamos a profundizar un poquito, miren. ¿Cuál es el problema de las universidades que no han sido licenciadas? Ah, profesor, su problema principal, no licencia. Te ponemos acá, no licencia. Su problema principal, no licencia. Imaginemos que Antero Flores Arau siga siendo primer ministro. Vamos por la segunda oportunidad de las universidades Telesub. ¿Ya? Identifiquemos, ya sabemos, ¿no? El problema principal es la no licencia. Un ratito, a ver, por favor. Ya, ahora, ¿por qué no se licenció? Entonces, el problema, el árbol de problemas lo hacen todos los trabajadores en la institución. Entonces, si yo soy el pseudo rector de la UTP, perdón, de la UTP, de la Telesub, aquí, hagámoslo en la asamblea, ¿no? Aquí hay administrativos, secretarias, el decano, profesores principales, auxiliares, jefes de práctica. Soporte técnico, el rector, el decano, vicedecano, y todos estamos reunidos aquí. Entonces, el problema principal es que no nos han dado el licenciamiento, pero tenemos una oportunidad porque ha entrado al poder Telesub a través del presidente y el primer ministro. Recuerden que Arauz era abogado de Telesub. Bien, entonces vamos a hacer las causas. ¿Por qué SUNEDU nos niega el licenciamiento? Uno, nuestro edificio fue fachada, ¿no? O sea, la infraestructura. Dos, el laboratorio. Teníamos Pentium 3 e ingeniería laboratorio. Cuatro, tres, el nivel de los docentes, ¿no? Pocos con maestría, ni un doctor, o sea, los docentes. Problemas los docentes. Algunos eran bachilleres, no tenían títulos, etcétera, etcétera. Cuatro, la currícula. Una currícula fuera de la realidad. En ingeniería se enseñaba biología. De verdad, he visto que ingeniería se enseña biología. ¿Cómo un ingeniero de sistema va a estudiar biología, Juan? Al menos que sea mecatrónica, algo así. ¿Ya? A ver, ayuden, por favor, a ver. ¿Cuál sería otra causa por la cual no se licencia a SUNEDU? Puede ser una causa su examen de admisión, el rigor de su examen de admisión, puede ser también, ¿sí o no? Aparte de la currícula, sus estándares de su calidad de educación, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué ha traído las causas? Un problemón. El no licenciamiento. Y un no licenciamiento, ¿qué trae? Consecuencias enormes. El primer efecto, cierre de la universidad. Cierre.
El segundo efecto, el desprestigio. El desprestigio. Hola, ¿están allí? ¿Están allí, jóvenes? Porque me ha salido conexión inestable. Por favor, ¿están ahí? De repente me ha salido. Hola. ¿Sí? Ya, el desprestigio, ¿no? Bien. ¿Se entendió cómo se hace un árbol de problemas? Hay que hacer un análisis situacional. Identificar el problema principal, ¿no? Pero primero, y saber cuáles son las causas, las raíces que originan. Luego, vamos a identificar, luego de identificar el problema principal, los efectos sobre las ramas, las hojas. Y ya tenemos nuestro árbol de problemas. ¿Ahí se queda? No, profesor, hay que revertir esto. ¿Ya? Hay que revertir. ¿A qué? Al árbol de soluciones. Al árbol de soluciones o de objetivos. Entonces, en el árbol anterior todo era negativo, ¿sí o no? No licenciamiento, poca capacitación de los docentes como causa, infraestructura como causa, desprestigio, cierre local como consecuencia. Entonces, todo lo negativo va a ser positivo. Positivo. ¿Cuál fue el problema principal? Que no licenciamiento. El objetivo, el licenciamiento. Infraestructura era la raíz del problema. Entonces, las acciones que vamos a tomar son los medios. Aquí ponemos los medios. ¿Cuál va a ser los medios para alcanzar el licenciamiento? Muy bien, hay que hacer construcción de una ciudad universitaria. Ahí está, la más grande del Perú, de Telesub, ¿no? Hay que darle maestría al docente. Hay que invertir en laboratorios. Hay que mejorar la currícula, una de las más modernas. Y hay que hacer del examen de admisión uno de los más exigentes para tener calidad de alumnos y mejorar el nivel académico. Sunaidu se da cuenta que hemos mejorado realmente, no el licenciamiento. Muy bien, el licenciamiento trae, ¿qué cosa? Fines, ¿no? Fines, por ejemplo, atender los fines, ¿no? Es algo ya positivo, mira, todo es positivo, ¿no? Por ejemplo, viene, ¿qué cosa? Hay más alumnos. Hacen cola para el examen de admisión, cosas que no se ven en una universidad, excepto católica, ¿no? Bien, ¿qué más? Podemos ver, por ejemplo, como ya tiene el licenciamiento y ha mejorado mucho su nivel, viene, por ejemplo, los convenios internacionales. Convenios internacionales. Harvard hace un convenio con Telesub. ¿No? ¿No? Telesub hace un convenio con San Marcos, un intercambio de profesores, un intercambio de alumnos y esas cosas. O sea, todo lo negativo ahora es positivo. Bien, continuamos. Estudio de mercado. Vamos a hacer un poquito de estudio de mercado, ¿ya? Bien, falta un poquito. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? En el examen de admisión creo que vino esto, ¿no? ¿Quién está por encima del otro, no? Si las causas están arriba o los efectos están abajo. Muy sencillo la pregunta, ¿no? Muy sencillo. ¿Ya? Bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Bien, vamos a hacer el estudio de mercado. Jóvenes, hay empresas que hacen estudio de mercado. Una de ellas es Apoyo, Opinión y Datos, Datu, ¿no? Son empresas que hacen estudio de mercado. Y por ejemplo, cuando yo era estudiante, he trabajado en varios estudios de mercado y me hacían hacer encuestas, pararme 8 horas frente a la tienda o sentarme en una plaza. Y me decían, ¿por qué me hacen sentar? Y me dan todo un talonario. Por ejemplo, ¿eh? Me decían así, te vas a sentar en tal banca, ya, con tu carnet para que no venga la policía que dice que es un marca o un secuestrador, y vas a contar en tal avenida, en tales horas, cuántas personas transitan, ya, cómo es su vestimenta, qué llevan en la mano, etcétera, etcétera.
¿ya? Y me dan una ficha, ¿no? De 8 a 12 del mediodía. Y el horario estaba partido así, de 8 a 8 y 15, de 8 y 15 a 8 y media, ¿no? Acá, varón, mujer, vestido, saco, jean, zapatillas y esas cosas. Entonces, ahí uno aprende, ¿no? ¿Por qué se hace ese tipo de estudios? Ah, es que alguien contrató a la empresa de estudio de mercado, ¿no? Que esas intersecciones quería poner qué cosa. De repente una joyería, una relojería, una tienda de whiskies y esas cosas. Se quería ver su potencial. ¿Quiénes transitan por ahí? Si era una tienda de relojes lujosos, entonces yo tendría que marcar, me decían, ah, ¿reconoce la ropa? Me decían, ah, ¿zapatillas de marca conoces? Sí. ¿Conoces trajes de marca? No. Entonces me comenzaron a capacitar, ¿no? El traje, si es gabardina, si es polistel, si es lanilla y esas cosas. Entonces yo comenzaba a identificar lanilla, polistel, gabardina, lanilla, polistel, gabardina, zapatos, a ver, zapatos importados, zapatos Calima Nacional y esas cosas. Entonces, ¿qué hacía el supermercado? Más o menos identificar los ingresos del potencial cliente. Interesante ese mercado, ese supermercado. Entonces, bien, el supermercado es una herramienta del marketing, de la economía. ¿En qué consiste? En investigar, investigar. ¿Qué vamos a investigar? Al mercado. ¿Y quién conforma el mercado? Tanto vendedores como consumidores. Vendedores, si queremos poner una empresa de whisky, tenemos que estudiar a la competencia. Eso está fácil, ¿no? Se manda compradores. Por favor, ¿cuánto está el whisky? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Y compras algo. Y ya estás sabiendo a cuántos te lo estás vendiendo, ¿no? Su forma de presentación, ¿no? Si hay una chica ahí impulsadora o dos chicas, ¿no? Si hace delivery, si hace descuentos, cómo es el trato, cuál es su horario de atención, qué días no abre, etcétera, etcétera. Lo más interesante es el consumidor potencial, porque él tú no lo puedes parar en la calle. Hoy no se puede parar en la calle. Tienen miedo. Entonces tú tienes que observar, investigar. ¿Ya? Bien. Siguiente. El estudio de mercado es la inversión que realizamos para conocer la respuesta de los clientes y de la competencia antes del lanzamiento del producto o servicio. También sirve para hacer mejoras en los aspectos del proceso de ventas, precio, calidad, características del producto, distribución, publicidad y así aumentar el número de clientes. Si nosotros queremos vender whisky, pero bien, whisky, pero no ese whisky que te venden en tambo, whisky, ¿no? Whisky de 300, 700 soles. Entonces, la licorería no lo vas a poner donde, en el Agustino, pues, donde vivo yo. No, ahí no hay poder adquisitivo, ¿no? Tiene que estar donde. En San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores, ¿no? En el centro de Lima, para venderle a los funcionarios públicos, ¿no? A los jueces que les gusta tomar whisky. Y esas cosas. También el lugar transitado, por eso me decían cuántas personas transitas, pero no cualquier persona, porque no todos van a ser nuestros clientes, sino aquella persona que tenga capacidad adquisitiva. Por eso me decían, no, su traje, fíjate bien. Lanilla, eso se compran. ¿Quién tiene un traje lanilla? Un terno está a más de 1.500 soles. Esos tienen capacidad de pago. Entonces yo no decir, señor, quiero saber cuánto gana o cuánto. No es el secuestrador, no es así, sino investigación, observación. Bien, bien. Si el estudio de mercado está bien hecho, entonces el éxito es prometedor. Pero si el estudio de mercado está mal hecho, jóvenes, entonces vamos a ver que el producto lo lanzamos o ponemos el local en tal sitio y no hay nivel de ventas. ¿Ya? Bien. La licorería se hizo en Jesús María, porque luego fui a ver y se abrió la licorería. ¿Ya? El dueño se hizo mi amigo, porque cuando fui a comprarle algo, le dije, yo trabajé en el estudio de mercado y me paré más o menos 15 días, me senté 15 días en la zona. Y como que se sintió un poco agradecido, era un joven de mi edad, un joven emprendedor, ¿no? Y ya tiene tres licorerías, ya. Uno tiene en San Miguel y otro lo tiene en provincia. En provincia, es un gordito y, ¿no?, vende licores, ¿no?
vende, pero en grandes cantidades. ¿Ya? Bien, ahora, objetivo del estudio de mercado: definir cuáles son los beneficios de los usuarios que valoran más. Definir el posicionamiento de la marca en el público consumidor. Comparar tus precios con la competencia, es un estudio de mercado. Estar consciente de las ventajas y limitaciones de tu producto y definir el público meta. Este es importante, ¿no? Si yo vender whisky, pues no voy a vender a mi vecino, que es chatarrero. No va a ser así. ¿Está bien? Definir el público meta. Si yo voy a vender pollos a la brasa, tengo que identificar a quién le quiero vender. Por eso tengo que segmentar el mercado, ¿no? Si yo quiero vender un pollo, un cuarto a 8 soles, lógicamente que va a ser en las zonas populares. Si yo voy a vender el cuarto a 30 soles, no lo voy a poner en una zona popular. A eso se llama segmentación de mercado. Y tú segmentas el mercado con precios. Con precios. Bien, ahora, de repente viene esto, ¿no? El focus group. ¿Qué es el focus group? Las empresas, cuando van a lanzar el producto ya, cuando lanzan el producto, hacen como pequeños, a ver, ¿cómo te puedo decir? Pruebas, son pruebas, ¿no? Hacen diseños, ¿no? De los empaques del producto. Y llaman a su potencial cliente. Si yo quiero, por ejemplo, introducir detergentes, ¿no? Entonces voy a llamar a las amas de casa, a los usuarios de detergentes. ¿Ya? Muy bien. El producto ya segmenté el mercado, o sea, el detergente lo voy a vender un sol. Entonces, no voy a llamar al ama de casa de La Molina, pues, ¿no? De Surco, sino de las zonas, de las periferias de Lima, ¿no? Del Agustino, de Independencia, El Rima, San Juan de Lurigancho, Miraflores, El Salvador, Villa El Salvador y esas cosas. Y hacemos el focus group. La traemos a la empresa o al estudio de mercado, le decimos: miren, señora, este va a ser el producto, ya la bolsa empacada. Y quiero que ustedes nos den su opinión. Y las señoras van a hablar, ¿eh? La bolsa me parece muy delgadita, el color no me atrae mucho y todas esas cosas. Y uno va aprendiendo, ¿no? Porque en el fondo, quien va a comprar es la señora. O sea, hay que conocer de sus colores favoritos, de sus preferencias y esas cosas. Todo eso es estudio de mercado. Los niños también hacen eso. Vamos a saltar un chicle, un caramelo. Y a los niños también se les hace focus group. Porque son los niños los grandes consumidores de las golosinas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Continuamos entonces. Bien, las 4P. Las 4P del marketing: el producto, la plaza, el precio y la publicidad. Son las 4P del marketing, ¿no? Producto, precio, plaza y promoción. Vamos a explicar esto, ¿ya? Cuando nosotros lanzamos el producto, tenemos que pensar en las 4P. ¿Cómo se llama? Producto, plaza, precio y publicidad. El producto, los beneficios de tu producto, ¿no? Y aquí está el gurú, el papi. Este es como el Pelé de fútbol. O sea, mejor marquetero no vas a encontrar. Philip Kotler, el padre. No, dice, no. El producto, conocer los beneficios de tu marca o producto, como lo dijo Julio Protter. El marketing no es el arte de vender lo que uno produce, sino saber qué producir. ¿Y cómo tú logras saber qué producir? Mediante un buen estudio de mercado. Si tú logras. Si tú logras hacer un buen estudio de mercado, tú ya estás identificando de las necesidades de tu consumidor. Y ese es el producto que va a satisfacer las expectativas de tu consumidor, el producto. Dos, la plaza. ¿Cuáles son los canales de distribución? Por ejemplo, atentos, ¿eh? Si yo logro identificar una oportunidad donde la gente que tiene buen poder adquisitivo, no se siente segura para comer un pollo a la brasa, porque ellos han preparado pollo a la brasa y no les ha salido igual en su domicilio, así que tienen que ir a la pollería sí o sí. Entonces, porque entran los raqueteros, entran los carameleros, la bulla es estridente y esas cosas. Pero yo ya identifiqué
la necesidad, la oportunidad. Ahora voy a hacer el producto, voy a diseñar el producto. Muy bien, zonas seguras. Dos, local exclusivo. Tres, si vas a entrar con DNI o simplemente lector de huella digital. Y ahí los choros no van a entrar. No, un ambiente agradable. Música de fondo, piano, jazz. Entonces, ahí la gente va a entrar. La gente que necesita ese tipo de producto. Ahora, la plaza. ¿Cuáles son los canales de distribución? O sea, ¿dónde lo colocamos el producto? ¿Dónde lo colocamos? Ah, tiene que ser zonas residenciales, profesor. ¿No? Porque el cuarto de pollo te va a costar 35 soles. Pero no estamos vendiendo pollo nada más. Estamos vendiendo tu seguridad también. ¿Está bien? El precio, ahí está. Un precio alto para segmentar el mercado. Cosa que si quiere venir el que el hincha después de salir del partido de fútbol todo sudoroso, ¿no? No lo podemos decir, tú no entras, ¿no? Porque ahí está Indecopy, es una discriminación. Pero el poner barreras es el precio, ¿no? Oye, 35, está loco. Vamos al norte, a hacer bulla allá. ¿Se entendió? Bien, y la publicidad, ¿no? Bien, si que somos una pollería exclusiva, no le vas a poner pues tu propaganda de una página entera de periódico, por ejemplo, el Trome, ¿no? En el Chuculum, menos. O sea, ¿dónde harías la publicidad? A ver, quiero ver más o menos sus ideas. A ver, ¿dónde harías la publicidad? Si tú quieres vender exclusividad, ¿dónde harías la publicidad de tu pollería? En la revista Somos, en las revistas sociales, ¿no? ¿Qué canal o qué programa de la TV Señal Abierta auspiciarías? La Chola Chabuca, Esto es Guerra, o un noticiero, no sé de qué, a ver, un magazine de El Canal 6, muy bien, ¿no? El Canal 6 sería una, ¿no? Auspiciador de... Ya, muy bien, muy bien. Ya captaron la idea, ¿no? Esa es la publicidad, ¿no? Bien. Pero si la pollería va a ser de 8 luquitas, mostrito, un cuarto de pollo con harta papa, profe, entonces eso tiene que ser el Trome, profe, ¿no? Eso tiene que ser un auspiciado por los mercados que tienen sus micrófonos fuertes y esas cosas. ¿Está bien? Bien. Bien, bien, bien. En el Chuculum... Bueno, tu abuelito nomás que compre ese periódico se enterará de la pollería. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Bien, jóvenes, ha sido todo ya. Ahora vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver con la práctica. Hay tiempo, ¿ah? ¿Eh? Hay tiempo todavía. Bien, miren. Dos amigos se asocian para montar un taller y luego de unos días se dan cuenta que la idea no es esperada. Están mosqueándose como los hermanos estos de los narcotraficantes colombianos, ¿no? Que montaron un taller de bicicletas y nadie iba. Entonces ellos decidieron irse por el lado malo. Estos se van a ir por el lado bueno. ¿No? Por lo que deciden invertir en publicidad. Y de esa manera atraer a los clientes. Por lo tanto, ¿en qué etapa el ciclo de producto están? Muy bien, ustedes me dan la clave. Uno, beso. Bien. Dos, Juan... Es un dueño de la cabina internet que ingresó al mercado cuando el precio se encontraba a 3 soles 50. Siendo ahora un sol ahora. O sea, de 3.50 ha bajado. Dada la situación, el empresario está pensando en modificar ligeramente el giro del negocio. Pues de una cabina internet podemos sacar venta de carcasas, reparación de celulares y esas cosas, ¿no? Bien, por lo indicado... En la etapa del ciclo de producto donde se encuentra dicho negocio, las redes de internet ya están parques, ¿no? ¿Están dónde? La 2, ¿cuál sería? A ver, 2. Habla 2. Las cabinas de internet hoy en día están en qué etapa? Están en muere, ¿no? 2A, vio, declive. Bien, 3. Un negocio de abarrotes establece que con un capital de 2.000 soles, 20.000 soles, perdón. Después de 5 años, en el mercado decide mudarse local a unas cuadras más allá debido a que la alta rotación de sus productos
y lo limitado del espacio de su local original le impiden reducir sus costos comprando mayores volúmenes. El nuevo local le permitirá tener un mayor capacidad de almacenamiento. ¿En qué etapa el ciclo de productos se encuentra dicho negocio? A la 3 sería beso, ¿no? Está en etapa de crecimiento. Siguiente. Siguiente. Según los directivos de la cadena de tiendas Tambo Más, la empresa alcanzará su punto de equilibrio. Ya, ¿qué es punto de equilibrio, jóvenes? Miren, punto de equilibrio significa que el nivel de ventas cubre su costo de producción. ¿Ya? Según los directivos de la cadena tienda, Retail Más, Tambo, la empresa alcanzará su punto de equilibrio. O sea, su nivel de ventas ya va a cubrir su costo de producción, ¿no? Alquiler, planilla y esas cosas. El número de tiendas a partir del cual puede recibir ganancias. Ajá, ¿te das cuenta? O sea, pasando el punto de equilibrio ya va a tener ganancias. En 2 años, con un total de 200 tiendas. Tambo Más tiene planes de expansión a nivel nacional a partir de ese punto. Por lo indicado, la etapa del ciclo de producto que alcanzaría la tienda es... O sea, llega el punto de equilibrio donde va a tener ganancias. Y a partir de ese punto se va a expandir. Ah, profe, si ya tiene ganancias es que hay crecimiento, ¿no? Y cuando llega el etapa de crecimiento se va a expandir. O sea, va a llegar cosa... Quiere ser maduro. Y recuerden que en la madurez está la mayor ganancia, ¿no? Bien, la actriz Andrea Luna planea la apertura de una tienda de ropa que ofrecerá prendas con diseños que recojan las características, estilos y hábitos de una mujer joven como ella, con la intención de poder convertirse en el referente de la moda en ese segmento del mercado. La etapa del negocio que enfrenta la popular actriz es, ya, muy bien, aquí se aplica psicología. Y en el mundo de los negocios también aquí. Una cosa es la misión y otra cosa es la visión. ¿Está bien? Misión, visión. Misión, ¿por qué estás en el negocio hoy? Y visión, ¿qué quieres con el negocio a largo plazo? ¿Se entendió? Misión, procesar información al público. Google. Visión, ser el mayor motor de búsqueda de información, visión. ¿Se entendió? Misión, visión. Misión de corto plazo, visión de largo plazo. Entonces, la pregunta es, la joven como ella, con la intención de poderse convertir en el referente, o sea, esa es su visión, su meta. En cambio, la misión es, ¿por qué estás aquí? Misión, vender jeans de calidad que sean a señoritas, ¿no? Que tengan una buena aceptación, ¿no? Visión, vender jeans de calidad, levanta pompis. Ahí está, misión. Y ser la mayor cadena de jeans levanta pompis del mundo. Visión. Bien, 6. Una asociación de personas con discapacidad busca el apoyo de estudiantes universitarios para que los ayuden para modificar una motocicleta de carga. El objetivo de esta asociación es generar un ingreso propio utilizando los vehículos modificados como taxis. Por lo expresado, en este caso, el tipo de innovación es que ese triciclo, ahora le vamos a poner un motor. ¿Sí o no? Y es innovación del producto, porque en sí es lo que nosotros vamos a hacer, pues, ¿no? Del producto. Bien, 7. La empresa textil china realiza diferentes tipos de prendas para distintas marcas del mundo, pero a la hora de colocar la marca de la prenda, optan por enviarla a otra empresa para que realice dicho servicio. Es como, por ejemplo, yo produzco jeans, pero el estampado o el bordado lo mando a otra empresa, porque no tengo esa máquina especializada. Pero ahora sí ya lo compré. O sea, ya he hecho una innovación, he hecho una inversión en nueva tecnología, ¿sí o no? Si la empresa china ha comprado su propia máquina bordadora para que pueda bordar sus marcas de prendas,
está realizando una innovación en la, a ver, habla, en el proceso, ¿no? Bien, en el proceso. La empresa cervecera Conservera El Pescado Loco ha sido cambiar la antigua etiqueta a blanco y negro de su producto por una más vistosa. O sea, está cambiando la envoltura. Bien, ¿no? El toque lo marcas, marketing, ¿no? Cuando se marca, cambia la envoltura, la presentación, el canal de distribución, la publicidad, innovación en el marketing. Una oficina decidió cambiar su mobiliario. Y uno de los más importantes cambios son los nuevos sillones anatómicos, así como los sillones de los gamers, ¿no? La medida para cada trabajador. De esta manera se quiere mejorar la eficiencia del trabajador, así como el ambiente de trabajo. El tipo de innovación es organizacional, ¿no? Sentir a gusto al trabajador. Y eso es lo que ha hecho Interván, jóvenes. Interván, de los años 90 hasta la fecha, sigue siendo la empresa que tiene el mejor ámbito o clima laboral. ¿Ya? Por eso su dueño es el hombre más rico del planeta, ¿no? Del Perú, planeta no, del Perú. Del planeta es Micio todavía. Bien, 10. En la fase de crecimiento, superado los esfuerzos técnicos, comerciales y de comunicación propios de la fase anterior, o sea, de la fase de introducción, incluso de las turbulencias, si hubiesen existido, el producto puede fabricarse industrialmente y un mercado se abre, lo que permite su desarrollo paulatino de sus ventas. Esta fase se caracteriza por, excepto, ¿qué no se da en una fase de crecimiento? A ver, marquemos A, B, C o D. Bien, ¿no? Casa, se va perfeccionando el proceso de fabricación. Esto sí es, ¿no? Sí es porque como estamos produciendo grandes volúmenes, estamos aprendiendo a fabricar. Porque pasamos del lanzamiento a fabricarlo a grandes volúmenes. Dedo, también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ventas crecientes. Entonces, están entre A y B, ¿qué marcamos? ¿Qué es la madurez? Ah, la madurez es propia de qué. ¿Te acuerdas que le dije, no? Si las ventas crecían en 18%, ahora crecen en 16, en 10, en 5, en 1, 0,5, 0,2, ¿no? Esa es madurez. ¿De qué dice acá? Las ventas siguen creciendo, pero a menor ritmo. Ah, es que ya estamos alcanzando la madurez. La respuesta es avión. La evolución de los gustos y necesidades de los clientes nos conducen a esta etapa. Sin embargo, no todas las empresas son conscientes que han llegado a ella. Por el contrario, hay compañías que antes que el producto se acerque a esta etapa, lo retiran al mercado en plena. Bien. Cuando los gustos y necesidades cambian, yo uso USB ya. Ya no grabo en disco compacto. Entonces el disco compacto ya entró a la etapa de declive. ¿Sí o no? Pero lo retiramos antes de esa etapa del declive. O sea, lo retiramos en plena madurez. 12. De acuerdo al ciclo de vida de un producto, determine verdadero y falso. A ver, largota la pregunta. En el crecimiento, el producto es promocionado en los principales medios de comunicación y en redes sociales. Se presenta en ferias. No, en crecimiento no, este es lanzamiento, ¿no? Sería lanzamiento, ciudadanos jóvenes. Ayuden, por favor, la 12, empezamos con F, ¿no? La 2, una empresa fabrica un producto cuyas ventas se han desacelerado. Una empresa fabrica un producto cuyas ventas se han desacelerado, ¿tiene que esperar que llegue el declive para recién innovar? No, la innovación se hace permanentemente, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces sería así, ¿no? Falso, falso. Y habría clave, ¿no? Sería avión. La tercera tiene que ser verdadero, ¿no? El producto está
perdiendo su atractivo y la empresa tiene que rebajar sus precios para agotar el stock. ¿Habrá un declive? Claro que sí. Se acerca el Free Day, el Black Friday, y vas a ver que van a rematar celulares, pero que no están en lanzamiento o no están en crecimiento, sino que ya son el S9, el S10 quizás, y esas cosas. ¿Está bien? Entonces la clave sería falso, falso, verdadero, falso. No, no hay otra clave. Bien. 13. En el Perú, una proporción importante de su fuerza laboral la constituyen los trabajadores por cuenta propia. Esto es, emprendedores que crean su propio puesto de trabajo para generar sus ingresos y atender sus necesidades. Emprendimiento por necesidad. De acuerdo con los textos sobre economía del emprendimiento, la actividad emprendedora puede darse por necesidad o por oportunidad, dependiendo de la situación económica en que se encuentre el país. Eso es lo que vamos a explicar hace poco, ¿no? En la introducción del tema. Según se encuentre en una situación económica o bien se encuentre en un periodo de expansión o auge. Si estamos en crecimiento o si estamos en recesión. Si aconteciese un escenario de bonanza macroeconómica, o sea, crecimiento económico en el Perú, según lo indicado, ¿qué ocurriría con la actividad emprendedora? Si hay crecimiento económico, entonces eso es propicio para el emprendimiento por oportunidad. 13 dedos, ¿no? Semejante problemaza para hacer una fácil respuesta, ¿no? Bien. De acuerdo a los tipos de emprendimiento, también es falso o verdadero. La solución de problemas en el mercado con ideas innovadoras está presente en el emprendimiento por necesidad. A ver, ¿qué dicen ustedes? Por necesidad es un salto al vacío, ¿no? Es un... Si hay agua o no hay agua, la necesidad me obliga a aventar, ¿no? Bien. Arrancamos con eso, ¿no? El emprendimiento por oportunidad surge cuando se tiene que satisfacer una nueva necesidad que se presenta en el mercado. Claro que sí, por el estudio de mercado. Hay un olfato ahí, ¿no? Lo que es distinto a lo que debe ser. Bien. Falso, verdadero, ¿no? Y ya salió la clave, pues, ¿no? Sería bien. A ver, corroboramos. Un obrero despedido que tiene conocimiento de cocina, implementaría una cevichería, sería un ejemplo por necesidad, verdadero. El éxito del emprendimiento por oportunidad solo es la oportunidad del líder, falso, ¿no? Falso. Bien. El éxito es de todos. El fracaso es del líder. Es un líder, ¿no? Bien, 14 avión. Y la 15, José Carlos Galindo es un microempresario que ya inició su negocio. Ve que su producto puede quedar desfasado por la presencia de nuevas empresas y nuevos productos. Si quiere continuar teniendo éxito, tendría que meter sus nuevas ideas en la creatividad e innovación, profe. No, pues. La creatividad es la lluvia de ideas. Y si se queda en creatividad, va a fracasar, ¿no? Tiene que poner en marcha esa creatividad. Sería la respuesta innovación. 15 veces. ¿No? 15 veces. Bien, jóvenes. Ha sido todo por hoy. Ya tienen 5 preguntas para su práctica calificada, domiciliaria. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Ya hemos hecho el curso enterito, ¿eh? Más que ahí en la pre, mucho más. ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes? ¿No? Entonces, Caticita. Sí, profesor, muchas gracias, ¿ya?, por la clase. Ya, de nada, Caticita, nos estaríamos viendo. 4 minutos, hasta luego. En 4 minutos empezamos la clase de psicología.